Lamentablemente se da un caso de verdad de no muy común acá en el municipio de Zacapoaxtla, donde aquí nos reportan promedio de las 2 de la tarde que intentaron secuestrar a una menor de edad, de verdad una niña, y aquí está, por ejemplo, la mamá, donde también ella presenta golpes, moretones, donde le querían quitar a su hija, en la cual pues nos piden el auxilio, pero también yo quiero reconocer la unión de familiares, porque actuaron rápido y personas que no queremos mencionar el nombre, personas civiles hicieron posible toda poder agarrar a la persona, y en su momento que nos informaron con el juez de Iztacapan, pues miren, ustedes son testigos, no tenemos desde la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Estatal, Federal, tenemos también Vialidad y Policía Municipal, y aquí estamos nosotros. Las personas, les agradezco por haber tenido la serenidad de no proceder, también tenían otra intención, claro, por lo que vivieron, pero más sin embargo solicitaron la presencia de un servidor, que ellos iban a esperar este momento hasta que viniera para que les dijera de viva voz el compromiso de que vamos a proceder para que se transporte la persona que cometió el delito directamente a Puebla. Entonces es lo que se está haciendo, ya llegamos a este acuerdo y creo que vamos a proceder. La población lo exige, más sin embargo ve que el de viva voz aquí el señor juez de Iztacapa, él nos dice que pues han tenido la circulación, las visitas de la policía municipal, porque contamos con la caseta muy cercana, la que se construyó hace unos meses acá en Mazapa y Gonzalo Bautista. Entonces el juez, él nos puede dar el testimonio. Cada vez que viene una patrulla, él sella la visita. Desgraciadamente, lamentablemente, pues creo que las personas que se dedican a hacer el mal siempre esperan el momento cuando la gente está en sus actividades, como hoy que es un día de labor a las 2 de la tarde y proceden, pero más sin embargo, yo creo que invito de verdad, de una manera general, siempre lo he dicho mil veces, que hagamos grupos de WhatsApp de vecinos vigilantes. Lo estamos implementando ya en otras comunidades, yo creo que eso nos va a ayudar, pero vamos a estar nosotros alertas. Y bueno, y agradezco también a la Guardia Nacional por hacer presencia acá en esta comunidad. Pues nosotros vamos a estar ahora sí sobre la fiscalía, pidiendo información, qué es lo que la gente quiere, que la persona sea castigada, porque pues ustedes lo vieron, lo han visto en medios de comunicación, donde la gente actúa por lo que pasa, se descontrola y hacen acciones que de momento a veces la gente, sin darse cuenta, puede salir afectada, porque al final de cuentas, al no tomar en cuenta los derechos humanos, pero entendemos las dos partes, de verdad se entienden las dos partes que se juegan, pero bueno, más sin embargo creo que Zacapoaxtla sigue siendo una comunidad muy pacífica, y creo que le dan un respeto muy grande a la autoridad, que es su servidor. Entonces es esa parte que tenemos que cuidar, así como la gente nos sigue dando ese respeto, ese respaldo, nosotros tenemos que hacerlo con los ciudadanos. Sí me lo expresaron, las señoras libremente lo dijeron, es lo que quieren. Entonces vamos a unir fuerzas, vamos a trabajar para que sigamos nosotros con esta armonía, con ese respeto, pero también sí les pido a toda la ciudadanía que nos dejen, que nos den la oportunidad. Cuando vean patrullas, lo hago públicamente, si ven patrullas, hay retenes de policía municipal, policía estatal, vialidad, por favor, sean accesibles. Eso es lo que nosotros necesitamos ver, qué unidades, incluso cuando a veces en los miércoles, en la plazuela, en la madrugada, se hacen retenes porque a veces reportan ganado de otro lugar y la ciudadanía de algún momento se enoja, pero lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Evitar todo esto. Entonces les pedimos nosotros comprensión, que me den la oportunidad. Siempre estoy abierto. En Zacapoaxtla hay un buzón de quejas. Si en algún momento algún servidor público de seguridad, vialidad municipal, etcétera, los estuviera sobornando, pues que me lo hagan saber y con mucho gusto actuamos. Entonces nosotros lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Nosotros la familia al 100%, le dije a la familia ahorita que se pongan de acuerdo, la comisión, la parte afectada, familiares, el muchacho que procedió para agarrar a la persona y todos los demás, que se haga esa comisión, que se vayan, los vamos a transportar con seguridad, y allá también les vamos a todo el apoyo, viáticos y todo lo que se necesite, ¿no? Lo que necesite fiscalía, una semana, dos semanas, no sé, pero el pueblo de este lugar y el pueblo de Zacapoaxtla va a estar informado de lo que está pasando. Y le agradezco también a la delegada, a Carla por estar aquí. También agradezco de verdad, estábamos ya en este momento al secretario, de verdad, el secretario de Estado de Puebla, el secretario de Gobernación, ya estábamos moviendo todo, ellos estaban pendientes, me estaban marcando cada 5 minutos que cómo estaba la situación. Entonces esto ya está todo bajo control, porque
no le interesa mucho el municipio, le interesa mucho el gobernador y todo nos interesa la tranquilidad. Ah, no, sí, de verdad, eso es lo que queremos. Nosotros, ustedes se han dado cuenta, lamentablemente lo que pasó, pero también unos meses atrás también se dio otra situación donde también fueron quemadas otras personas y es lo que queremos evitar nosotros, que no se vean esas cuestiones de violencia. Pero hay algo bien claro, si nosotros estamos en contacto, en comunicación, tienen confianza, siempre les he dicho, denuncien. Si ven un carro que no conocen o alguna persona, la gente sabe qué vecinos están, lo decía el gobernador en una visita a Zacapuaje, lo dijo muy bien y nos lo dijo nosotros como presidentes. También hay que hablar, porque a veces hasta nosotros sabemos quién es el que anda robando bicicletas, sabemos quién es el que roba celulares, sabemos quién es el que roba animales y nunca nosotros nos atrevemos a decir, pues es fulano. Más sin embargo, hoy lo digo, hay que evitar, hay que hablar, es el momento de hablar para evitar una desgracia como esto y evitar algún linchamiento en algún momento, porque los derechos humanos creo que le corresponden a todas las personas y queremos actuar conforme a derecho.